una satisfacción del deber cumplido de que nuestras familias, nuestros campesinos y nuestro entorno, nuestro páramo, pues está a salvo, de un incendio. La satisfacción de que en nuestras manos está la responsabilidad de ser ese primer respondiente y de que no se va a hacer un daño más grande en la vegetación, en la naturaleza. Bueno, diariamente me dedico a la finca, a cuidar la finca, a arreglar la finca, como es ordeñar, ver animales, despachar a mi hijo para el colegio. Por lo que estoy luchando es por defender el páramo, por proteger las aguas y por proteger toda la naturaleza. Cuando hay un conato de incendio, se activa la brigada, siendo el primer respondedor en la misma. Este proyecto nace del Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación en el desarrollo con PNUD, el Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas, integrando a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia para conformar brigadas forestales comunitarias en las zonas rurales del país, donde se considera más álgido que se presenten incendios forestales. La verdad, para nosotras como mujeres es un reto, principalmente. Es como salir del estigma de que las mujeres no podemos, de que de pronto somos un poco débiles, pero en el equipo la mayoría somos mujeres, como tú lo dices, y es como es la capacidad que nosotras también tenemos para hacer el trabajo. El mensaje del presidente Gustavo Petro es trabajar con las juntas de acción comunal, y la ministra Susana Moabad ha entendido el mensaje y ella ha confiado, de hecho es nuestra madrina, ha confiado en la acción comunal y ha querido que nosotros como confederación apoyemos este bello proyecto que trae de verdad muchísimos beneficios a las comunidades. En tiempos anteriores se presentaron bastantes incendios en el Sumapaz, incendios que no fueron controlados muy fácil, y pues no se tenía ninguna manera o ninguna persona que tuviera como un poco de experiencia en el tema. Y al estar nosotros ahí como brigadistas, pues ya como que se sienten más tranquilos, porque si se llegase a dar un caso, tendrían como una confianza de qué poder hacer a primera mano para que la situación no se nos agrave.